Francisco Cervelli, ¿cómo te sentiste hoy? Primer día con el uniforme de los Marlins, el trabajo que te tocó hacer. Te vi que estabas guiando a Eliezer Hernández. Bueno, no, me sentí súper bien, como un muchachito otra vez en el campo, a un equipo nuevo, como un rookie, tú sabes, trabajando, haciendo las cosas, conociendo a la gente y haciendo lo que la experiencia a uno le ha dado, enseñar y guiar a los muchachos. ¿Qué hiciste en el off-season, en la temporada muerta, para estar en forma en este inicio de primavera? Modelar, estaba modelando. Soy profesor de Zumba. No, no, trabajar. Mira, toda la vida he hecho lo mismo. Trabajar, trabajar. Solamente agarré 10 días de vacaciones después de la temporada, de los playoffs, y me puse a trabajar. También viajé mucho. Pero sí, ya de enero, a dedicarse en el trabajo. Francisco, háblanos del reto de guiar a este grupo joven de lanzadores. Hoy te vimos con Eliezer, pero es Eliezer, es Pablo López, Sandy, Caleb, Yamamoto y una cantidad de talento que tienen en el pitcheo, que es la cara de esta organización. Cuéntanos el reto de guiarlos y darles estos conocimientos a ellos. No, es un súper reto. Yo toda la vida pedí esto. Cuando jugaba en los Yankees, siempre pedía que quería tener un grupo de jóvenes para guiarlos. Me sucedió en los Piratas, pero aprendo mucho de ellos. Ellos me enseñan a ser mejor líder, me enseñan a escuchar cada día más, porque a veces creemos que un líder es el que solo habla y no escucha. Y este es un buen momento donde no conozco mucha gente y tengo que mirar y escuchar hasta que me gane el derecho a la palabra. Entonces, es un tremendo reto y son chamos que tienen mucha hambre de salir adelante, ayudar a su familia, de hacer sus sueños realidad. Y aquí estamos para eso. Grupo también, además, que conoces hace tiempo, con Posada, Jeter, el mismo Mattingly, que hablaba muy bien de ti hace unos días en el FanFest, de que son figuras que te conocen desde tus inicios allá en los Yankees y ahora te traen para acá. Cuéntanos qué tanto influyó eso en la decisión de venir acá a Miami y qué tan importante es eso para ti. Mira, esa fue mi escuela. Yo no sé hacer otra cosa sino lo que ellos me enseñaron. Uno de mis grandes maestros fue Jorge, Derek, pero tengo a un tipo que lo tuve desde las ligas menores, que es Gary Denbo. Y él fue uno de los que más estuvo ahí para que yo viniera aquí. Conozco su filosofía y conozco su manera de hacer las cosas, y su manera es a lo correcto, y eso es lo que a mí me gusta. Si quieren convertir una organización en algo de clase mundial y reconocida, tienen que hacer las cosas bien. Así es. Se retiró ya un anuncio oficial Martín Prado. Fueron compañeros, son amigos. ¿Cómo te sientes con eso, saber que ya no lo verás más en el terreno uniformado? Bueno, Martín fue uno de mis ídolos desde que estuvo en los Bravos. ¿Por qué te digo que fue uno de mis ídolos? Fue una persona que empezó como suplente y terminó siendo uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. Estoy bien contento por él porque ahora sí puede andar en sus botas, su caballo, su camioneta grande, las loqueras de él de llanero solitario. Lo felicito por su carrera, extraordinario. Y quizás la gente verá, oh, pero los números y los jonrones y nada, no. Yo lo felicito por el impacto que creó en mucha gente y en mí lo hizo.